Muy buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Qué gusto me da saludarlos la tarde de este jueves, jueves 13 de enero de 2022. Con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. El día de hoy le platicaremos, pues, de este llamado que hace la autoridad a la población, a prácticamente el sector objetivo, digamos, en el estado de Chiapas, para vacunarse y protegerse contra la variante del Omicron que ya está presente en nuestra entidad. Por supuesto, también le platicaremos algunas de las situaciones complicadas que se viven en la Perla del Soconusco, particularmente con el sector transportista que está denunciando nuevos ataques a balazos, además del pronunciamiento que hicieron el día de hoy los representantes de varias cámaras empresariales por la situación preocupante, por llamarlo de menos, que se vive allá en el municipio de Uchuc, con los bloqueos carreteros, ataques, secuestros, retenciones de unidades y de turistas que transitan por la zona. Pero mire, antes de arrancar de manera formal este espacio, le quiero hacer la siguiente invitación, que hace referencia, pues, a un tema básicamente deportivo. Mire, la afición cafetalera este sábado va a arrancar el Clausura 2022 en esta casa contra los Escorpiones FC. Obtén tu boleto gratis con la compra de un ejemplar impreso de Cuarto Poder en nuestras oficinas de la Tercera Poniente, entre Avenida Central y Primera Norte, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Ahí está abierta la invitación con, por supuesto, el hashtag Vamos por el Ascenso y Chiapas es cafetalero. Afición cafetalera, ahí está el llamado que hacen este club, por supuesto, para participar en este tipo de actividades. Voy de lleno a este llamado que hace el gobernador Rutilio Escandón Cadenas a la población a vacunarse para disminuir el riesgo por la variante Omicron. Ante la presencia de esta cepa Omicron del COVID-19, que trae un nivel muy alto de contagio, hay que cuidarse. Y recordemos, la vacuna es muy importante, porque además de que previene esta enfermedad, cuida la salud. Si las personas atienden el llamado de las expertas y de los expertos para ponerse la vacuna, eso baja la intensidad de este contagio de la cepa Omicron. Así que, por favor, acude a los centros de vacunación. Hoy están abiertos 49 en todo el estado, más los hospitales, la presencia casa por casa, pero además tenemos suficientes vacunas. Y recuerda, este biológico es gratuito y universal. No bajes la guardia. Si te proteges, también fortaleces a todos tus seres queridos. Muchas gracias y un abrazo fraternal de todos los integrantes de la Mesa de Seguridad desde Tuxtla Gutiérrez. Gobierno de Chiapas. Cambiamos un poquito de información, vamos al aspecto educativo. Mire, harán las autoridades un despliegue de 4,000 estudiantes que se van a convertir prácticamente en asesores académicos para poder alfabetizar a más de 100,000 personas en el estado de Chiapas. Un ejército superior a los 4,000 alumnos del Colegio de Bachilleres de Chiapas se convertirán en asesores académicos en zonas rurales y urbanas para combatir el rezago que se vive en la entidad y contarán con todo el proceso de capacitación para llevar sus conocimientos a las personas de 15 años en adelante que no saben leer ni escribir, dijo el director general del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, el ICHEJA, Gustavo Gómez Ordóñez, en el marco de la firma del acta de instalación del Comité de Responsabilidad Social con el colegio. Dijo que se tiene una meta importante de llegar a 120,000 personas en los próximos 3 años. 128 firmas, son 128 planteles y la integración de 4,042 alumnos en esta gran campaña por la alfabetización que se está dando en este periodo del 2022 al 2024, que pretendemos que estos 4,042 alumnos sean
se conviertan en asesores y sean los que promuevan la educación para adultos en todo el estado de Chiapas. Espera que en breve se puedan brindar las capacitaciones a los alumnos para que arranquen las actividades de manera formal y más allá de los retos que este programa implica, desde Lichejas informó que requieren del apoyo en materia de infraestructura y para eso es que se llevaron a cabo la firma de los convenios. Con las acciones antes señaladas, dijo el director de Licheja, se pretende abatir entre el 7 y el 8% del rezago educativo que enfrenta Chiapas, considerando que 1.800.000 personas por arriba de los 15 años todavía no saben leer ni escribir. Sin embargo, se están haciendo avances importantes en materia de educación en el estado de Chiapas, gracias a las políticas públicas implementadas por el gobierno del estado. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Mire, hay un tema que nos va a exponer nuestro compañero Daniel García que tiene que ver con el consumo del alcohol en los menores de edad y qué lenguaje van a utilizar los padres o deberían utilizar los padres para decirle a los hijos que no consuman alcohol, sobre todo si ellos pues llevan a cabo estas prácticas. Daniel, te escucho, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Adolfo. Un saludo a ti y a todo el auditorio de Cuarto Poder. Vamos a citar lo que declaró el investigador del Colegio de la Frontera Sur, Luis Tobilla Aquino. Dijo que no hay ninguna cosa positiva de consumir alcohol antes de tiempo. Evidentemente los padres se inquietan porque ellos consumen y no saben cómo decirle a sus hijos que no lo hagan. De acuerdo al psicólogo de la UNICACH, son múltiples las situaciones que pueden orillar a los menores al consumo de alcohol, como la presión social o incluso familiar. Pues dijo que se ha hecho del alcohol la compañía habitual en las relaciones sociales y en motivos familiares, y el consumo familiar es siempre referencia para los adolescentes. Y refirió como importante que los padres estén conscientes que ellos son adultos y conocen y saben enfrentar las consecuencias del consumo, pues mientras que un joven no. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en Chiapas, la edad de inicio del consumo de alcohol está entre los 17 años y menos. En población masculina corresponde a un 61.5% y en mujeres en un 43.1%. El maestro en estudios culturales explicó que el cerebro está en desarrollo durante la adolescencia, proceso que dijo termina entre los 20 y 21 años, y cualquier cosa que está en crecimiento es frágil. El consumo temprano pone en peligro el desarrollo de la neuroplasticidad del cerebro, incrementando el riesgo de adicción hasta 4 veces más. Tomar alcohol antes de los 18 años, dijo, aumenta la posibilidad de sufrir una intoxicación con síntomas más graves de los que lo haría un cuerpo adulto. Además que a largo plazo el alcohol produce las enfermedades crónicas que ya conocemos, como la cirrosis hepática, enfermedades cardíacas, pero a corto plazo y en menores de edad afecta la memoria y el aprendizaje, trayendo consigo pues problemas escolares. El catedrático dijo que encontramos varios motivos que orillan a los adolescentes a consumir alcohol. Es una droga y por lo regular estas generan un efecto agradable en los individuos. La búsqueda de esos efectos en el adolescente es un motivo individual, pero también los hay colectivos. Por ejemplo, si tienes problemas de socialización, como búsqueda de mejorar esas capacidades, o una forma de evasión a problemas familiares. Por lo cual recomendó a los padres poner límites en el hogar, enseñar reglas y establecer las consecuencias de estas reglas en caso de que sean violadas. Y recalcó que lo primordial pues es que haya una comunicación clara, directa y un buen ejemplo para que se postergue el inicio del consumo de las bebidas alcohólicas. Destacó que ante un problema de adicción, el único tratamiento científicamente comprobado es la terapia cognitivo-conductual, y pues bueno, para eso están los psicólogos. Y claro, si uno tiene un familiar en este, o si los padres ven a sus hijos en este aspecto, pues lo más recomendable es platicar con ellos y llevarlos con un especialista. Este es el reporte, Adolfo, muy buena tarde. Gracias, Daniel, por esta información. Nos vamos hasta la Perla del Soconusco, allá en Tapachula, porque mire, la situación con los choferes y particularmente el sector del transporte público se ve un poco complicada cuando hablamos
de molestias que tienen que ver con nuevos ataques a balazos. ¿De qué se trata este asunto? Resulta que una vez más choferes y permisionarios de la ruta Indeco Cevadilla protestaron ante pues un nuevo ataque a balazos contra un trabajador del volante que resultó ileso. Esto ocurrió poco después de las 6 de la mañana de este jueves, cuando la unidad del Servicio Público de Pasaje transitaba en una de las colonias cercanas a la base. Se suma que apenas el pasado lunes realizaron un paro de labores por la inseguridad en esa zona, que dejó como saldo 2 personas muertas, un chofer baleado el domingo en el colectivo y un albañil asaltado y despojado de su motocicleta. Los reclamos de parte del gremio transportista exigen destituciones de funcionarios, entre estos el encargado de la comandancia de la policía ministerial, de apellido Molina, dicen, ya que señalan que desde su llegada a Tapachula, luego de ser señalado de corrupción en la zona que estaba asignado, pues se han presentado algunas situaciones vinculadas con extorsiones, robos y asaltos en el sector ya señalado, además de que se han incrementado actividades ilícitas y no hay resultados en favor de la población. Los choferes expresaron la incapacidad de las autoridades para dar seguridad en materia de prevención tras los 2 homicidios que se realizaron en esa zona, por lo que calificaron como un operativo o un megaoperativo contra las pandillas. Sin embargo, la respuesta de la delincuencia vino horas después con este reciente ataque, en el que desconocidos hicieron 3 disparos a la unidad que golpeó, dice, pues me imagino los armas de fuego, pero el chofer finalmente resultó ileso. Así está la situación que se vive allá en el municipio de Tapachula. Voy ahora con mi compañero William Chacón y con algunos asuntos que tienen que ver con la economía. William, te escucho, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo, buenas tardes a todo el auditorio. Te comento esta tarde que, derivado de una serie de inspecciones a empresas y establecimientos en diferentes municipios de la entidad durante el 2021, la Secretaría de Economía y del Trabajo realizó el 24 notificaciones de resoluciones sancionatorias por un monto mayor a los 662,000 pesos, con lo que buscan garantizar el cumplimiento de la normatividad laboral en condiciones generales de trabajo. La dependencia señaló que realizaron 93 inspecciones de asesoría y orientación a empresas y establecimientos de diversos giros en beneficio de 2,030 trabajadores, con 40 notificaciones a centros de trabajo por diferentes aspectos. Refirió que, considerando los efectos negativos que se han tenido en el ámbito de la salud y la economía por la emergencia sanitaria, se ha priorizado el acompañamiento y asesoramiento a trabajadores, empleadores formales y buscadores de empleo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales e impulsar la productividad. Con el apoyo de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, brindaron asesorías ante la existencia de conflictos, logrando promover la firma de 310 convenios de terminación de relación laboral certificados por el Centro de Conciliación Laboral del Estado. Esto permitió disminuir ante los juzgados laborales la presentación de posibles demandas. En 3 años de gobierno se han firmado 2,115 convenios de este tipo en beneficio de 840 mujeres y 1,275 hombres. Por otra parte, la dependencia, la Secretaría de Economía y del Trabajo, dio a conocer que con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, conocida como la ACNUR, llevaron a cabo la remodelación de la unidad regional del Servicio Nacional de Empleo en Tapachula, para la cual se destinó un monto de 4,000,000 pesos. Esta es la primera oficina del Servicio Nacional de Empleo en el país en recibir este tipo de apoyo, logrando con ello tener un nuevo modelo de atención en esta región de alto flujo de personas. Es mi reporte, Adolfo, regreso contigo. Gracias, William, por esta información. Voy ahora con mi compañero Pepe Ortega, porque el día de hoy, pues varios integrantes de diferentes cámaras empresariales en el estado de Chiapas se concentraron en Tuxtla Gutiérrez. ¿Por qué? Por un asunto que les genera mucha preocupación, y me refiero a la situación política y social que se vive en los alrededores del municipio de Uchuc y que lamentablemente está afectando el tema del tránsito en esa zona y que ya ha escalado
porque han retenido unidades de diferentes empresas, no solo la parte turística, sino también de empresas que pues mueven otro tipo de víveres y productos en esta zona y que son indispensables además para la subsistencia de otros municipios. Han pedido a las autoridades a que apliquen el Estado de Derecho, toda vez que las pérdidas económicas que se han presentado en la región prácticamente son incuantificables. Ahí vemos en pantalla a los diferentes líderes que se reunieron. Estamos hablando de pues las agencias de viajes, turoperadores, hoteleros, el Consejo Coordinador Empresarial, la parte de turismo, de naturaleza, porque todos estos sectores están siendo afectados. Si usted no sabe el contexto, allá en el municipio de Ochuc, desde el pasado 15 de diciembre se viene presentando conflictos postelectorales. Renovaron sus autoridades por medio de los usos y costumbres y resulta que no hubo oficialmente una persona ganadora y los grupos antagónicos, los grupos que quieren el poder, pues se han enfrentado en una serie de ocasiones y que pues este tipo de protestas las llevan afuera del municipio de Ochuc, realizando bloqueos carreteros, afectando al turismo, incluso agrediendo a personas con tal de buscar de alguna manera que los personajes políticos a los que ellos respaldan pues sean reconocidos de forma legal como los presidentes municipales. Y digo los presidentes municipales porque hay prácticamente tres personas que se autodenominan presidentes en esa zona. Pepe, ¿cuál fue la postura del sector empresarial? Buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, igual al amable auditorio de TV Noticias de Cuarto Poder. Y bueno, pues como dices, los bloqueos pues carreteros han dejado pérdidas económicas que son incuantificables, comentaron los presidentes de las cámaras empresariales, quienes comentaron que estas afectaciones pueden aún iniciar porque en algunos casos, específicamente en el tema de turismo, bueno, pues ya han habido cancelaciones de turistas que van algunos postergando su visita a Chiapas o algunos ya deciden finalmente no venir. El punto aquí es que dicen que también pareciera que se derrocha el dinero del turismo, la inversión que hay pues en la difusión, porque a final de cuentas, aunque vengan los turistas, aunque visiten el estado, terminan molestos y reclaman la experiencia que viven en Chiapas, por lo que se van a sus estados de origen o a sus países de origen, especialmente nos comentaban en el tema de Estados Unidos, y pues ahí es donde surgen ya las afectaciones a futuro, porque entonces ellos harán una mala difusión de lo que ocurre en Chiapas, a pesar de que solo sea en una región. Comentaron que, bueno, pues las afectaciones son específicamente en una zona que ellos denominan como Zona Roja, que es esta carretera que va de Ochuc, Ocosingo a Palenque, pero también ya han comenzado a sufrir afectaciones en el tramo que es de la carretera fronteriza. Esto, bueno, pues genera pérdidas, te decía, incuantificables. Comentaron que las afectaciones ya han sido dadas a conocer a la Secretaría de Gobernación a nivel nacional para que ellos intervengan, porque las autoridades locales les han dicho que ya no está en su competencia el poder atender los temas que ocurren. Además, sumaron temas como el de Aldama, comentando específicamente en el materia de turismo alternativo o turismo de aventura, que bueno, pues las afectaciones a ellos no son tan grandes, esencialmente, pero el temor es que la gente a nivel nacional o los turistas a nivel nacional ven, hay problemas en Chiapas y ellos entienden que las afectaciones son en todo el estado, no específicamente en una zona. Además, en este mismo contexto, Rafael Cebadúa, quien es presidente de la Canaco, también comentó que bueno, pues hay afectaciones a productos no perecederos y eso pues afecta demasiado porque a veces se llevan productos como carne de res, de pollo, o afectaciones a productos como el tomate, algunas verduras en específico, que a pesar de que pues sí pueden ir transitando, de cualquier manera, si se pierde un tiempo en el lugar, ya no se puede recuperar y los transportes de carga cobran por tiempo y por kilometraje. Entonces, esto pues les va generando pérdidas, aunque comenté específicamente que no hay una fuga de capital en el momento, en ese momento en Chiapas, ni tampoco hay una afectación a los empresarios que quieran invertir, porque sí puntualizó que la Secretaría de Economía ha trabajado en esta parte,
pero de cualquier manera, dice, las afectaciones podrían verse a 2 o 3 años en el sector hotelero, pero si hay cancelaciones a las habitaciones que se contratan en el estado de Chiapas, y bueno, pues las afectaciones irán dando a lo largo del tiempo. Pues esta es la información, Adolfo, la verdad es que los empresarios sí están pues muy preocupados por la situación que acontece en varias regiones de la entidad. Gracias, Pepe, por esta información. Con eso prácticamente cerramos esta segunda emisión. Recordando esta invitación que hace referencia a esta actividad deportiva, el fútbol aquí en Tuxtla Gutiérrez, la afición cafetalera, pues este sábado arranca el Clausura 2022 en casa, en Tuxtla Gutiérrez contra Escorpiones FC. ¿Cómo puedes participar si quieres obtener un boleto gratis? Bueno, con la compra de un ejemplar impreso en nuestras oficinas de Cuarto Poder, que se ubican en la tercera poniente entre Avenida Central y Primera Norte, lo puedes obtener con el hashtag Vamos por el Ascenso y Chiapas es Cafetaleros. Es como se está invitando a la población a que participen en el apoyo de este equipo del fútbol profesional. Vamos a, con eso prácticamente damos por cerrada esta segunda emisión, agradeciendo como siempre la amabilidad de su atención a nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos, en la realización el ingeniero Juan Carlos, soy Adolfo Bosaid, que tenga buena tarde, buen provecho, recuerde mañana en punto de las 8 de la mañana.